Bienvenidos todos y todas a este acto de celebración. Otro año en el que nos reunimos para celebrar nuestro día, el día de nuestra tierra, nuestra Andalucía. Un día para darnos cuenta de todo lo bueno que tenemos y de estar orgullosos y orgullosas de nuestras raíces. Y para eso estamos aquí, para poner de manifiesto el talento andaluz y pedreleño de un grupo de hombres y mujeres que han destacado en el deporte, que han creado escuelas, que son referentes y que llevan el nombre de Pedrera por bandera. Pero en primer lugar, vamos a dar la bienvenida a la alcaldesa de Pedrera, Lucía Ruiz, que va a comenzar el acto con la lectura del manifiesto institucional del Día de Andalucía. Muy buenas tardes a todos y a todas y, en primer lugar, gracias por acompañarnos. La verdad es que es una alegría ver nuestra caseta llena y rebosante de alegría. Yo, antes de proceder a la lectura del manifiesto institucional, pues quería destacar, y para que no olvidemos, la importancia que este acto supone para mí, para mi equipo de gobierno y para el resto de pedrereños, pedrereñas, andaluces y andaluzas. Un acto en el que honramos a las mujeres y a los hombres, pues que durante la historia han luchado por la soberanía andaluza, por la consecución de los derechos sociales y humanos que hoy tenemos y que siguen luchando, pues, para que Andalucía deje de situarse a la cola de muchos indicadores con respecto al resto de comunidades de España. Hoy y este año, pues, aprovechamos, como he dicho, el Día de nuestra Patria Andaluza para enmarcar nuestra gala del deporte, una gala que veníamos celebrando tradicionalmente en el mes de junio, pero que hemos decidido trasladar a este día que ya desde el año pasado pues marcamos como día también oficial de nuestro pueblo. Así que bienvenidos y bienvenidas, espero que disfrutéis del acto y voy a proceder a la lectura del manifiesto institucional. Hoy, las andaluzas y los andaluces conmemoramos el 28 de febrero, nuestro Día de Andalucía, recordando el referéndum de 1980, momento en el que el pueblo andaluz manifestó de manera rotunda su anhelo por alcanzar la autonomía plena, apostando por cambiar la historia de nuestra tierra. El 28 de febrero es el gran patrimonio democrático común que tenemos los andaluces y las andaluzas, convertido en ley en el Estatuto de Autonomía, que este año cumple su 44 aniversario. El municipalismo andaluz participó en esta lucha colectiva con sus ayuntamientos a la cabeza, al igual que ahora son el primer frente de ayuda a la ciudadanía. Esta fecha significa mucho, ya que fue un hito histórico que permitió la superación de una etapa oscura para avanzar hacia una etapa de convivencia y de progreso. Supuso un cambio sereno, solidario, una conquista del pueblo andaluz que se movilizó ante la posibilidad de mejorar y de transformar su realidad hacia una tierra de confianza, de oportunidades y de futuro. Pero 44 años después, todavía estamos lejos de conseguir los máximos de libertad, de empleo, de bienestar social, de quienes residimos en Andalucía. A pesar de las conquistas sociales alcanzadas, en estas cuatro décadas, a base de lucha y movilización, la Andalucía real sigue siendo una nación sometida y oprimida en el ámbito económico, político y cultural. Seguimos sufriendo altas cifras de desempleo y precariedad laboral. Nuestra juventud sigue viéndose obligada a abandonar sus pueblos y sus ciudades para buscarse la vida y el futuro laboral en otros lugares. El modelo económico actual sigue condenando a la clase trabajadora a la pobreza y, en algunos casos, a la marginación. Y a todos estos males, que ya son crónicos, se suma el actual desmantelamiento de servicios públicos esenciales, como son la sanidad y la educación, o la sequía, para la que necesitamos una gestión de los recursos hídricos desde la racionalidad y la sostenibilidad. Desde el Ayuntamiento de Pedrera queremos trasladar nuestro afecto y solidaridad a los trabajadores y trabajadoras, autónomos y autónomas, familias y empresas de nuestra tierra que están plantando cara a estos tiempos de dificultad. Es hora de poner énfasis en la lucha por nuestros servicios públicos,
esos que nos garantizan los derechos sociales fundamentales. Las entidades locales defendemos una recuperación sanitaria, económica y social justa en Andalucía, que blinde la sanidad pública continuamente amenazada en los últimos tiempos por un afán privatizador del gobierno andaluz, la educación y la investigación, y que favorezca la creación de un empleo estable y de calidad. Este 28 de febrero tiene que convertirse en una jornada reivindicativa de apoyo a las luchas para seguir construyendo una Andalucía soberana, con un autogobierno que de verdad nos asegure lo público y la paz. En este difícil periodo que nos ha tocado vivir, los ayuntamientos han estado y siguen estando en primera línea, ofreciendo respuestas ágiles, atendiendo los primeros las necesidades de sus vecinos y sus vecinas y demostrando una capacidad de gestión fuera de toda duda. Los hombres y las mujeres municipalistas han demostrado, una vez más, su buen hacer con enorme vocación de servicio público. A ellos y a ellas les queremos dedicar también este 28 de febrero. El Ayuntamiento de Pedrera se hace eco de esta importante fecha y quiere poner en énfasis en su celebración, en un momento de especial trascendencia, instando a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración institucional con motivo del 28 del Día de Andalucía. Sigamos construyendo municipalismo del que todos y todas podamos sentirnos orgullosos, orgullosas y partícipes. Feliz Día de Andalucía y viva Andalucía Libre.
Y así, con toda la alegría del mundo, íbamos a celebrar nuestro día reconociendo la trayectoria deportiva de entidades, clubes y personas que son verdaderamente únicas. Y es que las personas e instituciones que van a pasar hoy por aquí son referentes para toda Pedrera, son personas e instituciones que han destacado por su labor en el mundo del deporte. Ahora sí, todo preparado para comenzar con esta gala. En primer lugar, vamos a comenzar con los galardones que los clubes deportivos de Pedrera quieren realizar a sus deportistas para agradecer su labor o reconocer su trayectoria deportiva. Comenzamos con el Centro de Pilates Lucía. Suba, por favor, Lucía Guerrero. Primero quiero dar las gracias por el ayuntamiento, por haberse acordado de mi centro. Y quiero... Vale. Y lo que quiero dar galardones a Ana, Antonio y a Sandra en el reconocimiento a la voluntad, el esfuerzo, la superación de los obstáculos que la vida os ha puesto por delante y son un ejemplo a seguir. Tanto Antonio como Ana como Sandra, que están allí. Bueno, pues el siguiente club en entregar sus galardones es el Club Natación Pedrera y subirá al estrado Francisco Nogales. Buenas tardes a toda la familia que engloba el deporte pedrereño. En primer lugar, me gustaría dar el agradecimiento por parte de nuestro club, de nuestra entidad, al grupo de gobierno por volver a traer esta gala, que creo que es tan necesaria como cualquier otra, porque los deportistas no solo compiten cada dos años, compiten más veces, en especialidad y por poder hacerla y traernos aquí, ¿vale? Y después, pues, yo me voy a enrollar un poquito, no mucho, pero un poquito. Cuando viajamos por ahí, que estamos viajando muchísimo actualmente, nos pregunta todo el mundo, ¿Pedrera dónde está y cuántos habitantes tiene? ¿No? Eso es algo que suele ocurrir bastante a los clubes que salimos mucho. Y cuando le dicen, pues tenemos 5.000 habitantes. Cuando te siguen en redes y ves
que si una persona está en una carrera y la ha ganado, una persona, bueno, se compite, se hace trofeo de tirachina, el tenis tiene una monta gordísima, el fútbol sala, el fútbol, bueno, no quiero dejarme a nadie, y dice, pero bueno, ustedes que sois buenos en todo. No es que seamos buenos o buenas en todo, sino que es que luchamos muchísimo por esto y nadie nos ha dado nada, ni a las directivas que tanto luchan, ni a las concejalías, todos nos lo hemos ganado a base de esfuerzo y nos lo estamos ganando a base de esfuerzo. Entonces, pues eso hace que el nombre de Pedrera y el sello de Pedrera en el deporte sea nuestra cultura, por lo menos así lo pienso yo. Nuestra cultura, por desgracia, no tenemos una prehistoria gordísima como pueden tener otros pueblos, pero sí que tenemos una cultura deportiva inmensa y tenemos que seguir cuidándola con el sello de Pedrera. El sello de Pedrera tiene que ir prevalecer por encima de todo, ¿vale? Entonces yo ya, pues con esto voy a intentar no enrollarme más y ir al grano, ¿vale? Normalmente cuando vemos a nadadores y a nadadoras en la tele, los vemos unos tíos y unas tías súper grandes, fuertes, armadas, petadas, como le decimos nosotros, y son personas con un poderío físico impresionante a simple vista, ¿vale? Nuestra primera galardonada, ahora la vais a ver, y no le vemos ese poderío todavía, es muy chica, pero tiene un tesón y tiene una garra que me parece a mí que, como su padre es garguero, pues ahí le viene, ¿no? Ella es Eva Gallardo, que es nuestra primera nadadora en conseguir medalla en Campeonato Andalucía de natación. Así que, Eva, sube para arriba. Eva Gallardo Guillén, no me quiero dejar la madre atrás, ¿eh? No se lo esperaban, ¿eh? Por eso está aquí como diciendo, váyate la este. Nuestro galardonado, porque en el escudo del Club Natación Pedrera, como podéis ver, aparece una nadadora haciendo una salida de espalda. Porque creo que desde que se abrió la piscina cubierta, el deporte pedrereño femenino con esta instalación se ha potenciado un 1000x1000, me atrevería a decir. No sé los datos exactos, pero sabemos que son muchas más mujeres las que pasan y encantadísimos por ello. Entonces, pues creíamos que teníamos que verlo reflejado en ese aspecto, ¿no? Que nuestras nadadoras, pues en todos los escuelas aparecen un nadador y nosotros le queríamos dar otro enfoque, ya que son más ellas que ellos, ¿no? Entonces, pues, ahora mismo pues, se tensió así. Ahora viene un nadador, aunque está en nada complicada, ¿vale? La adolescencia, que muchos y muchas, pues sabéis cómo es, complicadísima, porque tienen ahí un cacao de situaciones gordísimos. Un nadador que sigue nadando y sigue marcando el devenir y el futuro de nuestros pequeños, porque actualmente es como para nosotros un diamante en bruto. Creemos que tiene mucho potencial, creemos que tiene que seguir trabajando para ganarse las cosas. No le van a dar nada, él lo sabe bien, pero va a seguir trabajando. Entonces tiene que seguir disfrutando de esta etapa que tiene. De hecho, en breve tiene un campeonato de España que, por suerte, pues no lo ha tenido, bueno, por suerte no, por desgracia, no lo han tenido otros nadadores o nadadoras, y él lo tiene porque se lo ha ganado, y él es Yago Ramos Ferreira, ¿vale? Anda que he soltado cosas, dice. No diga que está en nada complicada. Mentira, preguntamos a tu padre y a tu madre, a ver qué, si está, hasta que no te independices con 33 años, está en nada complicada. Bien, nuestra última galardonada, esfuerzo puro, persistencia, impresionante. Con 16 años, que antes pues era súper complicado ver a niñas, sobre todo hablo de ella porque es...
Si los niños con 14 están en edad complicada, las niñas siempre van un poco adelantadas antes y empiezan a estar en edad complicada mucho antes, ¿vale? Esto no lo digo yo, casi todos los que habéis estado con niños, los monitores deportivos lo pueden ver, dejan antes de hacer deporte, les cuesta más trabajo, llega los periodos de 28 días, perdón, me pierdo. No la he tenido nunca por eso. Es broma, ¿eh? Ángela Estudillo Espinosa, con 16 años, sigue teniendo una asistencia del 100%, ¿vale? En la natación, para los que no lo sepan o las que no lo sepan, se entrena de lunes a viernes, y porque estamos todavía en una época de intentar ir metiendo los sábados. Pero esta niña entrena de lunes a viernes de media 2 horas. Y que tenga un 100% de asistencia para nosotros con esta edad en cuarto de la ESO es muy complicado. Todo esto lo ha llevado a ver su esfuerzo, a ver recompensado su esfuerzo, y va a ser la primera nadadora que nos represente en un campeonato de Andalucía absoluto. Ángela Estudillo Espinosa. Bueno, hasta aquí mi sermón de hoy, ¿vale? Ari, ¿das tu trofeo? Ah, venga. Bueno, ahora sí, vamos con la Unión Diversa Club Deportivo, que es una iniciativa puesta en marcha por el Club Deportivo Pedrera con el objetivo de crear un club deportivo seguro y accesible para personas con diversidad funcional de la Sierra Sur de Sevilla. Pedimos a María José Luna Reina que suba a la tribuna. Hola a todas y a todos. Primero deciros y desearos feliz día de Andalucía. Yo soy María José y estoy aquí en nombre de la Asociación Unión Diversa, asociación muy enriquecedora de la que tengo suerte de formar parte. Desde hace unos meses nos invitan a la gala de deporte en la que hoy estamos aquí y cuentan con nosotros para poder compartir un reconocimiento desde nuestra asociación. Desde el primer momento lo teníamos claro. Tú mereces ser reconocido en Pedrera. Comienzas cada día con la ilusión al despertar. 7 veces más fuerte que nosotros, 7 veces más listo, porque para cualquier cosa de esfuerzo eres 7 veces mejor. Empezaste acompañado de tu amiga la silla de ruedas, la que soltaste, no porque ya no la necesitaba, sino porque no te ibas a conformar solo con ella. Rompiste y sigue rompiendo los obstáculos de tu camino. Y has superado con creces las estadísticas de que tus piernas no volverían a seguir enseñarte el mundo. Y qué equivocados estaban. Mundo en el que te rodea una gran familia que se supo recomponer para acompañarte y guiarte en este nuevo camino. Juanfran Pariente Pozo, tu padre estará siempre contigo, al igual que tu madre Pepi. Una mujer que jamás se dejó derrotar, una mujer que siempre tuvo la certeza de que todo iba a salir bien, una mano de acero a la que agarrarte y ejemplo de madre para todos. Este premio también es para ti. Esto es solo una parte de lo que te mereces. Gracias por venir cada miércoles, por darnos tu mejor sonrisa, tu mayor ilusión, compartir todo tu aprendizaje y seguir superándote cada día. No pierdas nunca el espíritu que te caracteriza. Cuenta con todos nosotros y nosotras como lo has hecho hasta ahora. Esto es tuyo, te queremos, Juanfran.
Toma, Pepi. Esto es para ti. Por último, dedicar esta frase a nuestra asociación. Unión diversa, eres la mejor manera que tiene el mundo de decirme qué bonita es la vida. Y lo que pido ahora es que vengan mis compañeros y mis compañeras a subirse aquí acompañando a Juanfran. ¿Todos vengan de esa Mari Carmen? ¡Mari Carmen, vamos! ¡Blas! ¿Vamos? ¡Mercedes, que te estoy viendo! ¡Ven! Bien, ¿no? Venga, Mari Carmen. Lo va a leer. Arrímate más. Venga, arrímate. Venga, esta es. Este es. Buenas tardes a todos y todas. Me gustaría dar las gracias por estar aquí hoy. En especial a Unión Diversa y a todas las personas que durante ese tiempo me han ayudado. A ir superando obstáculos. Me siento muy afortunado, gracias, de corazón. Continuamos ahora con la Escuela de Hapkido Mugin Sierra Sur. Suba, por favor, Jesús Gómez. Hola, buenas tardes a todos. Imagino que todos me conocéis, soy Jesús Gómez, el director de la Escuela Hapkido Mugin de Pedrera.
En primer lugar, quería darle las gracias al Ayuntamiento de Pedrera y a la Concejalía de Deportes por la invitación de nuestro club. Y personalmente, a mí quería reconocer la labor que tiene un alumno, ¿vale? Que, al igual que muchos deportistas, no tiene medalla, no gana campeonatos, pero no le quita a nadie el trabajo y la dinámica que trae durante años y años y años, la constancia, ¿vale? Así como muchos que se sintáis identificados con él, mi reconocimiento va para Manuel Francisco Gómez. Un aplauso, por favor. Como la mayoría de todos nosotros estamos acostumbrados a los deportes mayoritarios, ¿vale? Y muy pocos conocen las artes marciales. Y hay que ser conscientes de que desde que comenzamos hasta que llegamos, por ejemplo, a un cinturón negro, pueden pasar años y años, ¿vale? Y eso, para conseguir eso, hay que tener una constancia y una fuerza de voluntad impresionante, ¿vale? Y aquí está el fiel reflejo. Es nuestro primer cinturón de nuestra escuela, espero que vengan muchos. Y desde aquí os invito a todos, a cuando queráis, a conocer el Hapkido. Haremos unas puertas abiertas y que podáis aprender un poco. Es el turno ahora del Club Deportivo Águilas y su presidente Miguel Jiménez. Buenas tardes a todos. Y bueno, nosotros este año que cumplimos 25 años desde el inicio del club en el 99... queríamos premiar a Antonio Lago Humanes, que fue el primer presidente y creador del club, una aventura que inició desde el cariño y la dedicación absoluta a los Águilas, mucho trabajo, tiempo y su propio dinero para que los inicios, que eran muy difíciles, fueran más llevaderos. Consiguió como presidente el primer ascenso a Primera Provincial, un hito histórico. Fue presidente, chofer nuestro, entrenador, tesorero, secretario. Todo, lo hacía absolutamente todo en el club. Y lo más importante que consiguió es inculcarnos, algunos de los que estábamos allí, el veneno de la familia Águila, que a día de hoy está formado por más de 120 deportistas en diferentes disciplinas. El segundo premiado es Manuel Ángel Guillén Vázquez, Manolín. Fue capitán, presidente de nuestro club y referente para muchos de todos nosotros en nuestros inicios. Fue un ejemplo de trabajo, constancia y compromiso de los Águilas. Consiguió también un nuevo ascenso con su hermano como entrenador a Primera Provincial. Yo, que llevo más de 20 años en el club, os puedo decir que estos inicios, tanto con Lago como con Manolín, fueron muy, muy difíciles, pero creo que personalmente, creo que está Sánchez también por aquí, que lleva toda la vida con nosotros, creo que fueron los mejores momentos que vivimos en el club. Convertimos al club en una familia. Y eso creo que lo tendremos siempre en el recuerdo. Este año, como he dicho, en 2024 cumplimos 25 años. Hemos conseguido algunos hitos en el club, como competir en tercera división, viajar por Andalucía defendiendo a nuestro pueblo. Hemos tenido equipos femeninos, tenemos ahora más de 100 deportistas, como hemos dicho, en diferentes disciplinas. Pero todo se debe, en principio, por la dedicación que tuvieron tanto Lago como Manolín en los inicios del club, que fueron duros. Como siempre digo, prometemos dar guerra, los Águilas nunca se rinden y el año que viene vienen sorpresas.
Bueno, como hemos podido comprobar, Pedrera tiene una amplia variedad deportiva y entre sus clubes también cuenta con uno dedicado al tirachina. Suba, por favor, Sergio Corona. Buenas a todos. En nombre del Club Los Pedruscos, queríamos agradecer al Ayuntamiento de Pedrera y a la Concejalía de Deportes por todo este apoyo que nos da cuando organizamos un concurso y dedicar este premio a esos fundadores del Club Los Pedruscos hace más de 20 años, encabezado por Pedro Ojeda, Celestino Tejero, Juan Vasallo y Manuel Botico. Y en especial a Pedro Ojeda, que fue nuestro campeón de España, primer campeón de España en el 2002 en Loja. Así que un aplauso para el club y para Pedro. Yo sé que creo que todo el mundo de pequeño ha hecho un tirachina de esto. Es una cosa que estamos intentando que cada vez haya más afición, tanto para hombres y mujeres de todas las edades. Así que todos los veranos intentar que se apunten más gente y que no se pierda esto. Así que gracias al Ayuntamiento de nuevo y Julio y Pedro, subí la foto. Entrega el nombre del club. Gracias. Muchas gracias. Lo llama Pedro, llámalo, venga. Pedro, por favor, acérquese aquí. Yo creo que es una amiguilla nada más, para decir que también queremos agradecer por el tiempo que lleva. Y yo no me pido, me ataco. Bueno, pues muchas gracias por este reconocimiento, pero realmente el que se tiene que llevar reconocimiento es Sergio, que es el que ha hecho esto posible durante estos años. Nosotros hemos apoyado, pero el que se lleva reconocimiento de verdad es él, que es el que lo ha hecho. Nada, que gracias a la Concejalía de Deporte también por todo este apoyo y que no se pierda nunca, ¿vale? Venga. Bueno. Pedimos ahora que suba Juan Pavón, presidente del Club de Atletismo Trotacamino. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a poner esto una milla a mi altura. Si no, lo dicho, buenas tardes a todos y a todas y feliz día de Andalucía. Yo soy de pocas palabras, ya sabéis que represento al Club Trotacamino y voy a nombrar a los
agraciado, voy a decir. Antonio Jiménez, el pintor, y Juan Martín. Debido a su gran labor realizada durante 24 años al frente del club. Turno ahora del entrenador personal Rafael Ángel Guillén. Bueno, buenas tardes. Voy a ser breve, ¿vale? Porque ya son horas de estar tomándose algo. Muy buenas. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Pedrera la invitación para participar en esta séptima gala del deporte. Ser parte del deporte de nuestro pueblo y poder ayudar a la gente a través de los buenos hábitos es algo que me enorgullece. Hoy me gustaría dar un reconocimiento a dos de mis clientes y amigos en representación de todas las personas que he podido ayudar en estos casi ya 3 años de aventura en el mundo del entrenamiento personal. Estas dos personas representan el esfuerzo, sacrificio y constancia que se necesitan para saber que no existe nada imposible. Gracias por confiar en mí, Manoli, Joel, por favor. Suba, por favor, Jesús Montaño, del Club Pedrera Tenis. Buenas tardes a todos. Da las gracias al Ayuntamiento de Pedrera por invitarnos a esta bonita gala. Desde el Club de Tenis queremos reconocer la trayectoria tenística de uno de nuestros compañeros, que ha construido su vida alrededor del deporte y que ha brillado no solo en el tenis, sino también en otros deportes, como es natación, pádel, ping-pong, y etcétera. Y parece que no se le da tampoco mal. Pero sin duda, el tenis ha sido siempre su deporte y el que más ha destacado. Tanto es así que ha sido y sigue siendo uno de los mejores jugadores provinciales. Ha ganado prestigiosos torneos, como el Open del Rubio, la Rambla, Fuente Andalucía, Écija, etcétera. Fuera de España también ganó algún torneo en Francia, donde estuvo federado y compitió por puntos ATP en las Islas Guadalupe, donde fue monitor de tenis también. A nivel pedrereño lleva mucha semana deportiva a la espalda, ya que tuvimos que decirle que no jugara más porque no ganábamos nosotros ninguna. Tuvimos que coger para ganar nosotros algo. Cabe destacar que ha sido el jugador pedrereño que ha llegado más lejos a nivel federado, ganando y compitiendo por puntos ATP en el circuito, y que su influencia para el desarrollo del tenis de nuestro pueblo está más que demostrada, siendo actualmente uno de los directivos del Club de Pedrera, Tenis de Pedrera, del que es socio fundador. Sin más, ya sabréis de quién me refiero, porque pasara, a la hora que pasara, por la calle abajo estaba pegando pelotazos allí en la pared. Con que suba, un fuerte aplauso para Manuel Morillo.
El siguiente club en entregar sus galardones será el Club Pedrera Baloncesto y pedimos a Manuel Vega Lozano que suba hasta aquí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias a la Concejalía de Deportes, al Ayuntamiento. Bueno, otro año más aquí, celebrando la gala, y voy a ser breve. Quería dar también las gracias a todas las entidades colaboradoras con el club, darle las gracias en especial al Club Deportivo Los Águilas, que habéis hecho mucho por nosotros, en los buenos, en los momentos malos, y poco más. Queríamos llamar al primer presidente que tuvo el club, que fue Lorenzo Ojeda. Un aplauso. Y bueno, esto no estaba preparado, algo nuevo. Está por ahí Gonzalillo. Queremos también dar el otro premio. A nuestro actual presidente, que sin él la verdad es que esto no funcionaría. Está haciendo bastante por nosotros. Y un aplauso para Jesús Rodríguez, por favor. Por último, el Club Deportivo Pedrera, suba por favor Juanfran Nogales y Chema Ramos. Chema. Vaya. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias también de parte de la directiva al Ayuntamiento de Pedrera y a la Concejalía de Deportes por contar con nosotros en este acto y por ayudar siempre al club. Cuando nos llegó la carta también proponiéndonos que premiáramos a alguien hoy, la verdad que es difícil porque hay mucha gente que se merece ser premiada. Como sabéis, el Club Deportivo Pedrera estamos inmersos este año en la celebración del 50 aniversario del club, desde su fundación en 1973, y entre los actos que estamos llevando a cabo estamos intentando reconocer a todas las personas que formaron parte de este club, ya sea en las plantillas de jugadores, en la directiva o en los cuerpos técnicos, y un pequeño y modesto reconocimiento que todos se merecen. Pero hoy queríamos hacer un especial reconocimiento también a tres jugadores que han dado muchas tardes de gloria al Pedrera y que han estado en los momentos bonitos, pero también en los momentos difíciles. En segunda regional consiguieron el ascenso a primera, consiguieron el ascenso a preferente, consiguieron el ascenso a primera andaluza. Y bueno, podían haber sido muchos más, pero hemos considerado que fueran estos tres jugadores, que han sido capitanes del club, los que hoy se han reconocido por todos nosotros. Y bueno, como estaréis viendo en la pantalla, ya sabréis de quién se trata. Pedimos que suban Manuel Pavón, Nene y Zurdo.
cambie así, no es que lo sé, dale, Como vengo diciendo, hoy nos reunimos aquí para celebrar el talento y el esfuerzo de nuestros atletas. Y qué mejor manera de hacerlo que con una exhibición especial a cargo de un verdadero titán de la fuerza y la resistencia. Este atleta que tenemos el honor de presentarle ha desafiado los límites de lo que parece imposible. Prepárense para ser testigos de un espectáculo de fuerza como nunca antes han visto. Damos la bienvenida a Daniel Aroca.
Ahora sí, ya lo tenemos todo preparado para comenzar con la entrega de reconocimientos por parte del Ayuntamiento de Pedrera. Vamos a ello. Comenzamos con la piscina cubierta, unas instalaciones modernas que han marcado un antes y un después en el desarrollo deportivo de Pedrera y que reciben la visita de cientos de personas al mes. Suban, por favor, Pepi y Mari Carmen, que serán las encargadas de dar a conocer a las personas galardonadas. Quería explicar en principio este reconocimiento. No sé si una vez habéis pensado que todos los niños que están en el club de natación, que hacen un papel muy importante, ya fuera de Pedrera, en toda Andalucía, los niños que están en la escuela de natación y muchos otros niños han pasado por iniciación. Han pasado por las manos de Mari, por las manos de Juan Ramón. Juan Ramón, vete. Por las manos de Juan Ramón. Y por mí. Todos esos niños han pasado por iniciación. Estos que están y muchos otros. Cuando Aridai nos pidió que hiciéramos un reconocimiento a estos niños, era un poco difícil porque había muchísimo. Pero pensamos que teníamos que buscar algo especial. Entonces, Manuel y Carmen empezaron en matronatación. Empezaron con sus madres. Empezaron con casi un añito. Esto se hace extensible a ellas dos, a Gema y a Carmen. Hicieron un trabajo de voluntario de llevarlos, iban con ellos. Ya pasaron de matronatación a iniciación. De iniciación pasaron a preescuela. De preescuela están en la escuela de natación de Pedrera. Muchos días entrenan con el club de natación. Estos niños no han dejado de ir a la piscina. Son constantes y son un ejemplo. Muchas gracias a Gema y a Carmen por también apoyarlos. Manuel y Carmen son un ejemplo de niños estupendos como muchos otros. Gracias. Mari, ¿tú quieres decir algo? No, no. Yo soy de pocas palabras. Continuamos con la Escuela de Atletismo y será su monitor, Rafael Ángel, quien se encargue de dar a conocer a la persona galardonada. Bueno, hola otra vez. Me voy a poner más visto que yo que sí. Vamos a ver. A sus 77 años es presidente del Club Trotacamino. Lleva más de 20 años ya en este club. Muchos kilómetros en sus piernas, carreras populares, medias maratones y dos maratones, la de Madrid y la de Sevilla. Son parte de la historia de nuestro Juan. Actualmente sigue en activo y no hay ni un día donde no se le pueda ver recorriendo los caminos de Pedrera, en el gimnasio municipal o en su escuela de atletismo. Muchas gracias por contribuir al deporte pedrereño, Juan. Eres un ejemplo para todos y todas tus vecinas del pueblo. En nombre de la Escuela de Atletismo, el Gimnasio Municipal de Deportes y de todas las actividades del pueblo donde eres partícipe, te queremos dar este reconocimiento. Juan Pavón, por favor. Usted no se lo esperaba.
El Ayuntamiento de Pedrera cuenta con una cantera de deportistas que participan en las escuelas deportivas municipales y que son orgullo de nuestro pueblo. Los valores y el trabajo en equipo son fundamentales en la educación deportiva. En esta ocasión, la Escuela de Baloncesto ha querido mostrar su reconocimiento a una persona especial y pedimos que suban, por favor, sus representantes Rafael Gómez, Pablo Gómez, Ana Pariente, Victoria Pariente y Dylan Jiménez. Hola a todos y a todas. Desde la Escuela de Baloncesto, con mis compañeros y compañeras y yo, queremos dar un premio a una persona muy especial. Una persona que es muy generosa, inteligente, cariñosa y simpática. Una persona que es un ejemplo de cómo solucionar los problemas y adversidades, incluso las más difíciles. Una persona que nos está inculcando cómo ser mejores personas a través del deporte. Esa persona es Roberto Díaz Gómez, nuestro Robert, que suba. La persona que viene a continuación es un jugador de fútbol, delantero pedrereño, que actualmente milita en el Córdoba Fútbol Club, habiéndose proclamado junto al resto de la plantilla campeones de liga en juveniles, llevando al equipo a ascender a la Liga Nacional, categoría que alterna con la máxima categoría de juvenil a nivel andaluz, que es la División de Honor. Por sus éxitos deportivos y todos los que le quedan por llegar, el Ayuntamiento de Pedrera quiere galardonar a Mario Guerrero Gómez. Entrega el premio la alcaldesa de Pedrera, Lucía Ruiz, y Ariday Gómez, concejal de Deportes, recoge la familia del galardonado. Me gustaría también que subieran su hermano Jesús y su madre, que hoy han hecho por quedarse aquí y estar presente en la gala y no ir a ver a Mario que está jugando. Pasamos ahora a una mujer todoterreno y que dentro del atletismo tiene varios reconocimientos a sus espaldas, entre los que destacamos el haber sido subcampeona de Andalucía 2 años consecutivos en atletismo en 300 metros en 2023 y 1500 metros en 2024, además de diversos puestos en podium en el circuito provincial de campo a través de la Diputación de Sevilla, así como maratones, millas o carreras. Por todo ello, por ser un referente femenino y por todo lo que le queda por conseguir, la Concejalía de Deporte ha visto propio hacer entrega de este premio a Isabel Alés.
Pedrera destaca en muchos ámbitos, especialmente en el deporte, como estamos viendo, pero también en el deporte femenino. Lo hemos visto con Isabel Alé y vamos ahora con otra mujer deportista. Jugadora actual del Martos Fútbol Sala, cuenta con una gran carrera deportiva en fútbol sala femenino, pero tenemos que destacar su reconocimiento como la mejor jugadora de la Copa de Andalucía de fútbol sala femenino en 2023, siendo una pieza clave para que su equipo alcanzara la final. Este reconocimiento es para Ainhoa Haro Morillo. Ahora es el momento de reconocer a una persona cuya dedicación y pasión por su disciplina lo han llevado a la cima del éxito. Este premio es para alguien ligado al mundo de las aves, un hombre cuya destreza y habilidad como criador han sido reconocidas en muchos lugares del mundo. Con una trayectoria que habla por sí misma, José ha sido galardonado con una medalla internacional, 9 medallas mundiales, 10 medallas en el Campeonato de España y 31 medallas en el Campeonato de Andalucía. Además de acumular más de 100 premios en concursos comarcales y locales, demostrando su habilidad excepcional. Por su inigualable contribución al deporte de Pedrera, por su destacada excelencia y su incansable dedicación, el Ayuntamiento de Pedrera otorga este premio a José Sánchez García. Hace unas pocas décadas, el fútbol se convirtió en un elemento fundamental en los pueblos. Un elemento que cumplía una función que iba más allá de la meramente deportiva, especialmente a la hora de fomentar la vertebración social y el dinamismo del propio municipio. La Concejalía de Deportes ha querido reconocer hoy a un verdadero pilar de nuestro tejido deportivo local. Un club que ha representado el corazón y el alma de Pedrera, llevando su nombre a lo más alto, desafiando las probabilidades y demostrando que el verdadero talento y la verdadera pasión no conocen límites. 5 décadas en las que el Club Deportivo Pedrera ha dejado una huella imborrable en el fútbol local, demostrando que el verdadero éxito se construye sobre cimientos de trabajo arduo, compañerismo y pasión por el deporte. Por sus 50 años dedicados al deporte, por sus logros notables y por ser un símbolo de orgullo y unidad en nuestra localidad, el Ayuntamiento de Pedrera otorga este premio al Club Deportivo Pedrera. Y continuamos con otro verdadero icono del deporte local, un equipo que ha demostrado una determinación y pasión inquebrantables a lo largo de los años, dejando su marca en el mundo del fútbol sala, alcanzando nuevas alturas y representando a Pedrera con honor y distinción. A lo largo de su trayectoria, 25 años, el Club Deportivo Águilas ha conquistado desafíos y en los últimos años incluso ha desafiado las expectativas, elevando su juego a la tercera categoría de fútbol sala nacional. Por su destacada contribución al deporte pedrereño, por sus logros sobresalientes y por sus 25 años inspirando a generaciones de deportistas locales, el Ayuntamiento de Pedrera otorga este premio al Club Deportivo Águilas de Pedrera.
Cada edición de la Gala del Deporte nos maravillamos con la dedicación, el sacrificio y el talento de nuestros atletas, y este año no es una excepción. El premio que el Ayuntamiento está a punto de otorgar es para alguien que ha demostrado una y otra vez su dominio en el ámbito de la fuerza, y además lo hemos podido comprobar en su exhibición. Daniel ha conseguido ser el hombre más fuerte de Andalucía durante 4 años seguidos, en 2020, 2021, 2022 y 2023. Y en 2022 se convirtió en el cuarto hombre más fuerte y en 2023 consiguió subir al podium en un meritorio tercer puesto. Por todo esto y mucho más, la Concejalía de Deporte otorga este premio a Daniel Arauca. Todo esto es Pedrera y muchísimo más. Felicidades a todas las personas y clubes que han sido galardonados. Toma la palabra en este momento el concejal de Deporte, Aridai Gómez. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí que ver la caseta así y disfrutar de la gala de deporte de este año. Estamos reunidos en este bonito día para clausurar esta Gala del Deporte, un evento que nos ha permitido celebrar y reconocer los logros, el esfuerzo de tantos deportistas, clubes y personas comprometidas con el mundo del deporte en nuestro pueblo. En este momento quiero dirigirme a cada uno y a cada una de ustedes por expresar mi más profundo agradecimiento. Gracias a los deportistas y a las deportistas que nos ha inspirado con su dedicación y pasión en cada competición. Gracias a los entrenadores y entrenadoras que han guiado y formado a nuestros atletas con su experiencia y sabiduría. Gracias a las familias que han apoyado y alentado a nuestros deportistas en cada momento del camino. También gracias a los clubes, a los trabajadores del área de deportes, federaciones y organizaciones deportivas que trabajan incansablemente para promover y fomentar el deporte de nuestro pueblo. Quiero destacar especialmente la importancia del deporte base, donde se siembran los valores fundamentales que nos guiarán a lo largo de nuestras vidas. Es el deporte base donde agradecemos la importancia del trabajo en equipo, la perseverancia y el respeto, valores que nos acompañarán en cualquier ámbito de nuestras vidas. Además, quiero expresar mi profundo agradecimiento a las empresas privadas que apoyan al deporte en nuestra comunidad. Su compromiso y generosidad son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo del deporte en nuestra región. Ya que sin su apoyo, muchos de los logros que celebramos hoy no serían posibles. También quiero reconocer la diversidad en el deporte y la importancia de crear espacios inclusivos para todas las personas, independientemente de su origen étnico, religión, orientación sexual o cualquier otra característica. El deporte nos une y nos fortalece como comunidad, y debemos celebrar y valorar la diversidad que enriquece nuestra experiencia deportiva. Por último, quiero reconocer el papel crucial que el deporte desempeña en la promoción del feminismo y la igualdad de género. Es fundamental garantizar que todas las personas, independientemente de su género, tengan las mismas oportunidades para participar y destacar en el deporte. Debemos seguir trabajando juntos para eliminar las barreras y los estereotipos que eliminan la participación de las mujeres en el deporte y promover un ambiente inclusivo y equitativo para todos. En conclusión, esta mañana es un tributo a la pasión, el esfuerzo y los valores de que el deporte nos enseña. Sigamos trabajando juntos para promover la inclusión, la participación y el disfrute del deporte en nuestro pueblo, porque juntos construimos un futuro más saludable, más equitativo y feliz para todos.
Gracias por estar hoy aquí y disfrutemos del aperitivo que hay ahora. Perdón, se me olvidaba. Un momento. Por último, pues quería darles las gracias por llevar también, como lo lleva esta gala y otros muchos eventos, a nuestra querida Mari Carmen. Un aplauso para ella. Ya terminamos.